Rita. ¿Cómo están? Hi, Giselita. Hi, Cari. Woohoo! Today's gonna be just girls' night. No creo. Miren, Karina, qué lindo el cabello. That's amazing. Muy bien. Mire qué bonita se ve, ¿verdad? Y hoy solo van a ser de chicas. Girls' Night, yay, party going on. ¿Qué les parece? Ajá, aquí está Reinita, ¿eh? Excelente, muy bien. Ya ves, puras chicas. Ay, Dios, ya no. Ya vino Jonathan y ya vino Josel, so no more. ¡Jonathan! ¡Oh, my God! Ya decía yo, aunque sea un día antes de que termine. We can see it. Oh, wow. Sí, finally, mire, este con la sonrisa colgate. That's good. Y ese milagro, Jonathan. That's amazing. Al fin. Está haciendo frío, where are you living? Está haciendo frío. Estoy oyendo, estoy haciendo frío. Está, de verdad, mira, aquí está lloviendo, pero es que yo no tengo frío. Yo soy de clima helado. Por eso, mira, quiero ver, en el hospital sí me da frío, ahí sí me da frío. Sí, que bastante Pero es helado. que ahí, no, pero me da más frío en Costa Rica, porque yo estaba en Costa Rica como a 7 grados. Bueno. Pero que solo, el espacito donde yo estaba calientico, ahí sí le dabas vuelta y se le dabas vuelta al otro lado también. Y como el piso era de madera, te acuerdas, pero es que ponías la patita y con la misma regresabas. No, demasiado frío. La madera es bien helada. Sí. A menos que tengas chimenea, pero lo contrario en él. Mire quién está comiendo ahorita, José Eduardo. Hey, good night. Danos, no seas codo, no Good mentira. evening. Grívene, qué rico, qué bien. Está bueno, puedes tomarse un chocolatico, un té, un café. That's good for me. Ya va a venir María Elena, porque ya se va a tomar el cafecito, ¿verdad? Muy bien. Guys, only today and tomorrow. Ya vamos a finalizar. ¿Cómo se sienten? How you feel? Hola, Jancy. Cuando terminamos, teacher. ¿Perdona? Cuando Anda. terminamos. Tomorrow. Por eso te decía yo Mire. que qué raro que por lo menos, that's a miracle, decía yo, vaya, dije, ajá, sí, tomorrow. Acuérdate que Pregunta. Thursday, we're not coming porque es vacation, ¿verdad? Hubiéramos terminado el Thursday, ¿te recuerdas? Pero por Sí. eso es que trabajamos el Viernes, last ¿verdad? Friday, ajá. Para cover the Thursday, que es, supuestamente es vacation, ¿verdad? Para ustedes. Aquí en El Salvador hay vacation, sí. Por eso, porque en teoría caía hasta el 15. Ajá, pero es por eso. Y no sé cuándo vamos a empezar el otro, así que ni modo, estamos bien ahí. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Ah? Dime. Tengo una pregunta. No, dígame. Si yo tengo la respuesta, le la doy. Si no, pues ni modo. Yo sé que yo quiero pausar un mes porque tengo mucho trabajo. Oh, okay. Entonces, no había problema después, ¿verdad? Si me inscribo. No tengo idea, fíjate cómo es el acuerdo contigo. Entonces, yo te recomendaría que les escribieras a administración diciéndole tu situación para que ellos te orienten. ¿Cuál sería la mejor manera, verdad, de proceder? Ah, de acuerdo, de Eso acuerdo. sería mi consejo. Sí, porque cada uno tiene como sus circunstancias particulares, entonces ellos ven de qué manera los apoyen, pero tú tienes que explicarle qué pasa. Yo sé que de todos modos no me quieres ver, así de que that's okay. Ah, vea, chicos, de No, manera polite digo eso, no, mentira. No, yo sé, a es que veces por no eso se no he puede. podido estar en algunas clases, ¿Verdad? porque Tienes mucho he estado trabajo. ocupado, y Yo sé. entonces quiero dedicarle también el tiempo a las clases de inglés. Exacto, definitivamente. Ya estoy de acuerdo en ello. A ver qué te dicen y cualquier cosa, pues me van a avisar. Okay. Y si son clases personalizadas, también me van a avisar.
¿Verdad? Sí, miren, ya tenemos más. Fíjense que yo estaba triste porque solamente, bueno, no triste, ven aquí, feliz porque estábamos solo chicas, ¿verdad? Estaba Adita, Reinita, Karinita, Chiselita, y ya después que se incorporaba Jonathan, Josael, y que ya después venía Reinita, Eduardo, Oscarito, ¿verdad? Ili, y así, Madeline, que aquí está con nosotros, quizá la doctora también, muy bien. Es que está lloviendo súper fuerte, entonces la señora. ¿Verdad? Sí, así mala. Me dijo Claudita, que no sé, yo también, fíjate, estaba afligida, y yo dije, con solo que no se me vaya la luz, dije, porque si me va la luz, ya me amolé. Esto me pasó a mí, se fue la luz. ¿Verdad? Sí, estaban lloviendo las cats and dogs, como perros y gatos. Pero sí, hoy sí, tenemos a Moy aquí, ya está Josael también. Good job, woohoo. Madeline, no va a poder poner el audio porque, le quitaron las cordales. Así que no se preocupen, oiga, pero de que está aquí con nosotros, aquí está. Y miren, Eduardo lo hace. Y todo cachetón. Ay, no te preocupes, molestándote, Eduardo. Okay. Hola, Moy, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Okay, aquí está Big también. Hey, chicos, what date is today? ¿Qué día es hoy? A ver. No la dejen solo a mi querida estrella, a María Elenita, ¿verdad? Bueno, pero ya que insiste, ¿verdad? Sí, mucha la insistencia y muy poca la resistencia. A ver, dale pues. Estamos esperando que María Elena ponga the date. Hey, pero ayúdala. What day is today, guys? ¿Qué día es hoy? What day is today? Ah, conmigo es. No, fíjense. Con ustedes, cabal. No es con usted. Ajá, ¿qué fecha soy, guys? What day is today? Solo uno, por favor. Yo sé que todo el mundo quiere participar, pero I know. Tuesday what? Tuesday, September. Ajá, September. 14. Ah, no. 13. No, 13 o 14. No, 13, ¿verdad? 13, sí. 2022. Mire, que ya Jonathan ya lo escribió, pero hay tres cosas que le tiene que cambiar. Ah, mira, ahí está el golpe. Tuesday, ajá. Ah, muy bien. Casi, Jonathan, pero acabal, mi querido Moy ya lo hizo. Ajá, no, ajá. 13th, exacto. Fíjate, Moy, que no es RD, es TH. Es 13th. Un cachito nada más. Acuérdate que solamente es para el 20, para el 3, para el 23, para el 33, pero del 11 hasta allá es al 20 es con TH. Muy bien, te felicito. Ay, pero a Jonathan le siguen faltando dos cosas. ¿Cuáles son? Dos cosas le siguen faltando a Jonathan. Casi, Jonathan. Almost perfect. Punto final. Ajá, uno. ¿Y el otro? Punto. El otro. El punto, sí, el period. El period está bien. No, la coma está bien. La coma está bien después de Tuesday. Pero, ¿qué te hace falta aparte del period? La mayúscula. La mayúscula en September. Very good. Exacto. Exactamente. La mayúscula en September. My man Victor, aquí está. Vale, dale pues, tú puedes. Corrígelo. Hey, William. Good night, teacher. Good night. Hoy sí, Jonathan. Te felicito. Good job. Excellent. Give me double five. Woohoo. Muy bien. Good job. Guys, ¿cómo hemos estado con las spelling y todo y con los nombres y los irregulares y los regulares? ¿Cómo estamos ahí? Ajá. Regular. Qué chivo. Con los regulares estamos regulares, teacher. Alrighty, ¿y eso por qué? Ajá. Ay, me está costando eso del pasado, teacher. Ay, no, le está costando. Pero no se preocupe, que aquí la teacher está para ayudarles. De hecho, fíjense que tengo algo bien interesante por aquí. Y a ver si vamos a hacer un pequeño recap de todo lo que hemos visto. Vamos a ver. So far, so good. Déjenme ver por aquí, ya les aviso. Ajá.
aquí tengo yo alguna información que de seguro nos va a ayudar. ¿Verdad que a ustedes les gusta Cajú? Sí. Vaya, yeah. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar Simple Past de Cajú, ¿les parece? Yeah, ya lo tengo. ¿Ustedes qué dijeron? ¿Cuál zapato en bicicleta si la tichera está en la jugada? Y después vamos a hacer otro tipo de juego. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije que estudiara mucho Simple Past? Porque vamos a hacer un recap hoy de todo. Muy bien. Vaya. Entonces, ahorita, ¿se acuerdan cuál es la página web de Cajú, verdad? Si no, se las mando ahorita, ¿les parece? Kahoot. .it. Vaya, ya se las mandé. ¿Les llegó o no les llegó? ¿Les llegó? Ya. Ya. All right. Vaya. Entonces, métanse allí y me avisan cuando les pida el PIN number, por favor. Is it asking you for the PIN number? Yes. Muy bien, Carlos. Gracias, Carlitos. Ya le estaba hablando por el PIN number. Vaya. Acuérdense que estamos practicando el spelling, ¿sí? Se los voy a deletrear lo más despacito que pueda, pero van a ser números en inglés. Vaya, se los digo. Espere. Ah, no, apúrale, reinita. Apúrale. ¿Cuál dijo? El Kahoot.it. Ajá, no. Ahorita voy, que no lo he dicho porque me dijiste, espérame. Vaya, hoy sí, vaya, empiezo. 258-2370. Se lo voy a volver a decir. 258-2370. Otra vez. O es lo mismo que zero. Se los digo los dos porque ustedes pueden oír que alguien les diga o zero y es lo mismo. 258-2370. 258-2370. Vaya, ya no repito. Y lo puse en el WhatsApp por la Yule. Tengo a María Elena, a Edu, a Víctor, a Ili, Antonio, Moy, Jancy, me faltan. Ok, López, Giselita está aquí, very good. Reinita, awesome, Karina, very good. Stranger por tres, no hay idea, pero creo que ha de ser Jonathan. Ok, yo digo, I'm guessing. Carlos William, all right. Who's missing? ¿Quién falta? Quiero ver a quién tengo yo aquí. 19, bueno, 18. Ajá, ¿quién me falta aquí? A ver, solo ellos van a empezar, solo tengo 13 ahorita. ¿Nadie más? Adita, muy bien, 14. Jonah, ah, pues no, ese era Jonathan. Bueno, a ver quién es Stranger por 3. A ver, puede ser my man Victor. Pues, ah, no, Victor está aquí. Tal vez Josael, podría ser Josael. Uh-huh. Muy bien. Ha de ser Moy. No, el Moy no. Moy aquí dice Moy. Vaya, 15. Me faltan 3. I have 3 missing here. ¿Quién más va? Teacher. Vaya. Yeah, Giselita, aquí estás. No, es que Claudia está escribiendo en el grupo de Zoom. Ah, ¿qué pasó? Me perdí. ¿Qué hacen? Explíqueme, please. Ah, Claudita, estamos jugando Kahoot. Entonces te tenés que meter aquí, mira, a Kahoot.it. Y ya cuando estás ahí, me decís, porque el pin que te va a pedir es el que acaba de poner Jonathan ahí. 258-2370. ¿Y cómo se ve aquí? Ah, espéreme, que ahorita estoy viendo aquí. Quiero ver quién más. 20 están aquí. A ver. Bueno, yo voy a comenzar con los que estén, ¿ok? Porque si no, pierdo. Vale, muy bien. Vaya, chicos. As friendly reminder. Sí, solo un recordatorio ahí, tranquilito. Gracias, ya voy, me dice. Ok. ¿Cuándo es el pin, teacher? ¿Ah?
¿Cuál es el pin? Ahí está, mira, en WhatsApp te lo puse, pero aquí lo tenés ahorita, aquí enfrente. ¿Qué está, ve? Aquí está, ve. 777. Exactly, muy bien, Reinita. 258-2370. Vaya, recap de las rules. ¿Se recuerdan, verdad? Tienen que leer rapidito. Rapidito. Victor, aquí está. Ustedes van a ver la respuesta en mi, no, en mi pantalla. Pero, Giselita, necesito que ocupes otro dispositivo, como un device, una computadora o algo, porque tú vas a contestar en tu otro dispositivo, no en la computadora. Desde la computadora estoy con eso de Kahoot y desde el celular estoy con lo de... Ah, vaya, perfecto. Pero ¿sabes qué? Ah, vaya, perfecto. Porque ustedes van a ver la respuesta en mi pantalla, pero ustedes en su otra aplicación tienen que darle rápido al color que ustedes crean que es la respuesta. ¿Sí? Tiene que ser rápido, lean rápido. Es lo más importante, ¿les parece? ¿Estamos ready? ¿Ya? Yeah. Are you guys ready to rock and roll today? Yeah? Okay. Yeah. All right. That's the spirit. Come on, energy. Empecemos, pues. Simple past tense, guys. Simple past. Quiz. We use the simple past to. Usamos el simple past para. Tengo cuatro posibles respuestas. En su aplicación tienen que poner el color. 10 segundos para responder. No, no es tanto, ¿verdad? 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Nadie me respondió. ¡Qué barbaridad! Yo le dije. Ah, vaya. 7, sí. Muy bien. ¿Se acuerdan que el simple past lo utilizamos para actions o acciones that started in the past and ended up in the past? Empezaron en el pasado y terminaron en el pasado. ¿A quién me dice? ¿Quién me dijo uno for future actions? ¿Quién me dijo futuro? ¡Qué bárbaro! No, hombre, qué barbaridad. A ver. ¡Ili! ¡Bárbara! ¡Reinita! ¡Te felicito! Y sigue Edu. Después Víctor y Antonio. Muy bien. Derroquen a la Ili. Ustedes pueden, chicos. Muy bien. Número dos. ¿Verdadero o falso? Miren. Simple past with be. Usamos el was para he, she, it, and I. ¿Cierto o falso? ¿Cierto azul, falso rojo? Si no me la sacan buena, los ahorco. A ver. Sí, ¿quién me dijo que era falso? Acuérdense que el verbo to be en pasado es para was, he, she, it, and I. ¡Qué bárbaro! Pero lo felicito porque la mayoría lo hizo muy bien. Vamos a ver. Bárbara y Reinita te mandaron a volar. Y después Víctor. Y después María Elena. ¡Good job! Digámosle, pues. Reinita, tenés que volver a las finales. Dale, pues. Quiz. Answer the following question. Responda a la siguiente pregunta. Where were you born? ¿Dónde naciste? Where were you born? Se me trabó el inter. Híjole, hermano. When is cuando? No dónde. When is cuando? When were you born? I was born in 1982. Sí. ¿Cuándo naciste? En el 82. Si yo quisiera decir dónde naciste, es la pregunta que hacía Giselita ayer. Where were you born? Sí. ¿Se recuerden? Pero este es when were you born. Vamos a ver. Ili, Bárbara, Ili, Claudita, my man Victor, excellent. Derroquen a la Ili, ya les dije. Démosle, pues. Quiz. What did you do yesterday night? Se parece a la pregunta que yo les hice. What did you do yesterday night? Vean la imagen y traten de contestar. Fíjense que yo tengo trucos. A veces pongo mal las palabras o se me falta un apunto, etcétera. O capital letter, fíjense. Bárbaros, muy bien.
¿Quién dijo I went to the theater with my friends? Miren, el amarillo no podía ser porque la palabra friends yo le había puesto mal. Le había puesto fears. Yes, friends. Ya ven qué mal es la teacher. Démosle pues. Salud, Víctor. Bárbaro, Edu. Welcome back. Welcome teacher, to the jungle. No yo yeah. Solo miro los cuadritos, no veo letras. Es que eso se trata. Ah, va. Ok, entonces, no he dicho nada. No, lo que pasa, Claudia, es que en este juego tú tienes que tener dos dispositivos. Donde en mi pantalla yo les estoy mostrando las respuestas, pero usted en su otro dispositivo va a ver solo cuadritos. Entonces tiene que ver rápido para poder contestar la mejor manera. Ok, por eso es que yo estaba aquí como en la luna, a la ¿no? ciega. Del Team Marine, del Doping Web, pero no, démosle pues. Ese color quiero, dije yo. Pero mira, una sí, Claudita, vas en segundo lugar. Not too bad, bye, para. Démosle pues. Quiz. Look at the image. Véanle a la imagen. Vean la imagen. Were you at the park yesterday? ¿Estuviste en el parque ayer? Aquí hay más de una respuesta correcta. Yes, sir. Oh. Yes, sir. Let me ask the family. Ay, pues no digan la respuesta. Ay, bien, se acabó el tiempo, perdí. Sí. Bueno, y vos fuiste el número uno, no mentira. No, I wasn't. Muy bien, I wasn't. Ok, very good. Muy bien. La Ili contestó primero, pero el Edu, bárbaro. Claudi, te quitó el puesto Edu. Dale, no lo dejes. No, pues sí, hoy no pude contestar. Ay, ¿verdadero o falso? Esto ya se lo he dicho 5,000 veces. On a WH question, the intonation goes up. En las preguntas de WH, la entonación va para arriba, ¿sí o no? No, falso es rojo y verdadero es azul. Que me van ganando ahorita. Dios guarde. Ajá, exacto. Es correcto el 6. La entonación va para abajo, chicos, no para arriba con el WH question. Muy bien. Salud, Edu. Bienvenido, Moy. Y Vic. Bárbara. La Ili sigue invicta. Démosle. ¿Verdadero o falso? Vaya, fíjense bien hoy. On a just no questions, the intonation goes up. ¿Verdadero, azul, falso, rojo? Primero tienen que sacar buena, niños. You gotta have it correctly. Muy bien, y dos que todavía ponen que no, que barbaridad. Pero tienes razón, the intonation goes up. A ver. Moy, fuiste el primero en contestar. Muy bien, tenés cuatro buenas seguidas. La Ili sigue invicto y el Edu también. Miren, niños, solo faltan dos preguntas. Vaya, chicos. What is the difference, la diferencia between a just no question and WH questions? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos tipos de preguntas? Muy bien, excelente. ¿Quién dijo no sé? I don't know. ¡Qué bárbaro! ¿Y quién dijo no hay diferencia? ¡Qué barbaridad! ¡Antonio! ¡Muy! ¡Edu! ¡Te van a quitar del puesto, Edu! ¡Come on! ¡Hurry! ¡Híjole! Y miren, la Ili sigue invicta. ¡Excelente! La 9. ¡Quiz! Vaya. Pongan esta oración en orden correcto. Las Paris Town Week went to. ¿Cuál es la forma correcta? Fíjense en mayúsculas y punto, por favor. Muy bien. Ay, se me acabó el tiempo. Ajá. Tom went to Paris last week. Very good. Yancy, hoy muy bien, excelente, ya está la Yancy. Edu, lo siento. La última. Vaya. Encuentren el pasado de estos verbos irregulares. Wake, get, have, eat, and go. Los hemos repasado y los tienen en la lista.
irregulares, no regulares. Exacto. ¿Quién me puso Wacker? Si es irregular, no puede terminar en D. Tampoco es la azul. Y tampoco es la verde. Porque el pasado de go es went, no gone. Gone es el pasado participio. A ver. Teacher, no me parece el color. Ajá. ¿Cómo es que no me parece el color? Antonio, woohoo, third place. Second place, Moy. And the first place goes to... Espérame, te lo voy a ver. No, Ili, good job. Ajá. ¿Cómo te pareció? ¿Qué tal? No, no cambió. Muy difícil. Divertido y súper difícil. Moriré con el pasado yo. ¿Por qué? Estaba con doble pantalla en mi celular. No, no se preocupen. Vaya, vamos a practicar. Oigan. Ya les voy a ver una práctica que tengo por aquí. Permítanme un tantito. Va. Ok. Vaya. Miren, son verbos regulares e irregulares. Una tablita. Una tablita. Fíjense, porque quiero que encuentren los pares. No lo veo. Hoy sí. Sí, yo lo sí. Hoy sí. Ya lo veo. Yes. A ver. Vaya, vamos a hacer chicos versus chicas. ¿Les parece? Perfecto. Primero en participar de los chicos. Gracias, Edu. Dame dos números. El 1 y el 18. El 1. Ajá. Y el 18. No. No. Nada que ver. El 7. Ajá. El 7. ¿Y el? Porque la tuya 10. ¿Y el 10? Nada. Vaya, les pregunto, ¿cuál es el pasado del verbo walk? ¿Quién me lo dice? Walked. ¿Regular o irregular? Regular. ¿Cuál es el pasado del verbo win? Won. ¿Regular o irregular? Irregular. Un punto para chico y punto para chica. ¿El pasado de carry? Carry it. Very good, Moy. How you spell it? ¿Cómo lo deletreas? C-I-R. ¿Sí? Double R. Ajá. I-E. E? D. D. Very good. C-A-R-R-I-E-D. Fantastic. What about the verb dance? Is regular or irregular, guys? Irregular. Regular. What is the past tense? Dance. Very good. Like. What's the past of dance? Oh, like, sorry. Liked. Liked or liked? ¿Cuál de las tres pronunciaciones? Liked. The first one. Aha. Uh-huh. What about this? Had. Aha, give me one number, María Elena. Five. No, solo dame uno, no te emociones. Five. Very Five. Good. Five. Say. Daya, dime el pasado del verbo say. Ayer lo dijimos, por cierto. So. No, no, espérate, deja a María Elena. El pasado del verbo say. Ah, no. Este se lo escribí. Ah, ¿cómo fue? Say. Casi. Say. ¿Cómo lo escribes? How you spell it? S I. I or A? A. Ajá. I. D. Very good. Muy bien. Se escribe así, pero se pronuncia said. Repítanlo, chicos. Said. Very good. Vaya. ¿Cómo lo hiciste bien, María Elena? Me dijiste el 8, ¿verdad? Yes. Okay, go. Este sí te lo excesivos. ¿Cuál es el pasado de go? Gone.
When. Muy bien. Sigue María Elena hasta que termine ella. A ver qué. No, vaya, William, le vamos a dar chance. Está María Elena, todo lo va a decir. Ajá, Will. Call. What's the passive of call? ¿Cómo? Called. Very good. Regular or irregular, guys? Regular. Ajá. Joselito, dame un número. 30. 13. 13. Mm-hmm. Happened. Happened. What's the past tense? Happened. No sé. Happened. Uh-huh. Happened. Happened. Very good. Happened. Regular or irregular? Regular. 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 Okay. Eduardito, te pregunté, ¿verdad? Ili, dame un número. Give me one number. 15. Ask. What's the past tense? Asked. Muy bien. Regular or irregular? Regular. Very good. Adita, give me one number. 6. Run. What's the past tense? Run. Huh? What's the past tense of run? No. Primero, ¿es regular o irregular, Adita? ¿Irregular o irregular? Irregular. Muy bien. Por lo tanto, no puede ser runner porque no puede terminar en ND. Entonces, si es irregular, ¿cuál sería el pasado? Run. Ajá. ¿Con U o con A? Run. Con A. Con A, very good, excellent, good job. Muy bien, a ver, Victor, give me one number. 16, okay, cool. Take, is it a regular or irregular verb? Irregular. Irregular, yes. What's the past tense of take, Victor? Took. Very good. A ver, Jonathan, give me one number. 11. Do. Ay, qué fácil te tocó. What's the past tense of do? No sé, teacher. No, te ahorco. Chicos, lástima que no esté enfrente, le damos parranda. What's the past tense of do? Did. Very good. A ver. Harrison, ¿estás aquí? Are you here? Sí, aquí estoy. Very good. Give me one number. Dame un número. 3. Okay. Dog. Okay. What's the, is it regular or irregular, guys? Regular. Regular. Mm-hmm. It's regular. Uh-huh. Entonces, ¿cuál sería el pasado de dog? A ver, Gerson, dale. Trata. Tú puedes. Jogged. Very good. Ajá. Pero, ¿cómo lo deletreas? A ver, how you spell it? Ajá. Intenta, tú puedes. ¿Qué sabe? ¿Cómo se dice J en inglés? J. Ajá. J. Dale, Gerson. J. J. O. G. 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 Ajá. Ajá, GG, muy bien, ajá. ¿Y después? ED. Very good job. Acuérdate que como termina en una G, ¿verdad? Y tiene una vocal y una consonante y es una sola sílaba, ¿se acuerdan que teníamos que duplicar la última letra? Y le ponerle ED. Es una de las reglas. Muy bien. Karinita, give me one number. No te oigo, sorry. Tú puedes, cariño, tú puedes. Don't die, come. Oh, sí. Ajá. 12, dijiste, va. A ver, come. Was it irregular or irregular verbs, guys? Irregular. Irregular, muy bien. ¿Cuál es el pasado, Karinita? What's the past tense of come? Come. Came.
Game. Very good. Excellent. Giselita, give me one number. 20. Which one? 20. ¿Cómo se dice 20? No te entiendo. 20. Ay, Bárbara. Hoy sí. 20 veces. Ok, el verbo sí. Ajá. El pasado de sí. Giselita, Giselita. No le ayuden. Ajá. Sí, sí, sí. Ese fue el que dijiste. Dale, ¿cómo fue? Ajá, Giselita. So, very good. ¿Cómo lo deletrean, chicos? How you spell it? S-A-W. S-A-W, very good. Antonio, give me one number. 17. ¿Cómo se dice en inglés? Pues no entiendo yo. How you say 17 in English? Come on. 17. 17. Very good. Watch. Ay, ese ya lo hemos visto, Antonio. What's the past tense? Watched. Watched. Very good. Excellent. Regular or irregular? Regular o irregular? Regular. Regular. Very good. A ver, ¿qué más me falta? Ah, Edu ya me... Ah, no, Reinita. Reinita, give me one number. Tienes 2, 14 y 19. 14 and 19. 14. 14. Start, okay. Regular or irregular? Irregular? No, regular. Regular, it's regular. Muy bien. ¿Cuál sería el pasado? Started, very good. ¿Y el último a quién se lo vamos a dar? A ver quién ha participado. Todo, vea. A ver. Claudita Morena o Fátima Fabiola, a la teacher. No, hombre, yo ya participé. Toda la semana estoy aquí. Ajá. Moy, dale pues. And. Ingo. Ajá. And. And, ¿cuál sería el pasado? And. Ended. Muy bien. Regular o irregular? Regular. Es regular. Muy bien. Vaya, chicos, ¿qué significa? Uy, mira, ya terminaba. ¿Qué significa walk? What does it mean walk? Walk, caminar. Like? Gustar. Jog? Caminar. Jog es más que todo como trotar. Uh-huh. Trotar. Have? Tener. Tener. Say? Decir. Run? Correr. Win? Ganar. Ganar. Happen? Suceder. Tener, suceder. Come. Venir. Have to. Hacer. Hacer. Dance. Bailar. Bailar. Call. Llamar. Go. Ir. Start. Iniciar. Ask. Comenzar. Preguntar. Preguntar. Take. Tomar. Watch. Ver. Mirar. No, watch es observar. Observar. Carry. Llevar, sí. Llevar. And terminar, sí. Y ver, mirar. Vaya. Pues, practiquemos la pronunciation. Walk. Walk. Like. Like. Jog. Jog. Have. Have. Stay. Stay. Run. Run. Win. 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 Go. Win. Go. Call. Dance. Dance. Do. Do. Come. Come. Happened. Happened. Ask. 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 Start. 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 Take. 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 Watch. No te oigo, Renita. Watch. Carry. 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 End. End. See. Sí. Vaya, chicos, vamos a hacer algo bien interesante ahorita. Vaya, hemos practicado el verbo regulares e irregulares del pasado. Estamos viendo ahorita la pronunciation. Les he pedido dictation, pero ahora vamos a hacer algo. Vaya. Hoy sí, vamos a poner chicos y chicas. Vaya, vamos a hacer una cosa. Las chicas, les voy a poner dos grupos, les voy a dar 10 minutos.
Okay, las chicas me van a hacer una lista de 10. De 10 verbos. Presente y pasado. Usted mézclelo. Como usted quiera, tanto, regulares o irregulares. Sí. Y los chicos me van a hacer lo mismo. Necesito tanto presente como pasado. ¿Por qué? Porque ya vamos a venir y ya vamos a ver quién en menos tiempo me alcanza a cubrir todos los verbos en pasado, pero me lo deletrea al mismo tiempo. A ver cuántos pueden hacer el grupo de los chicos y el grupo de las chicas. ¿Le parece? This is a battle. Esta es una confrontación, ¿sí? Vaya, les voy a dar exactamente eso. Vamos a ver los breakout rooms. Vamos a hacer solamente dos grupos hoy. Entonces, en uno van a estar solo las niñas y en el otro van a estar solo los niños. Vamos a estar niñas, solamente las niñas vamos a poner ahorita. Quiero ver qué más me hace falta por aquí y ya sí. Vaya. Vamos a ver los otros, van a estar todos los niños. Ah. Vaya. Vaya, chicos. Acepten la invitation. Hito 10. Verbos regulares o irregulares, presente y pasado. Las y 41, regresamos a las y 51. Ajá, Herson, Claudita, Moy y Fátima, please accept the invitation. Herson, te falta aceptar la invitation. Muy bien, Fátima y Claudita, espero que se incorporen. Escríbelo. ¿Pasado? Pasado, completed. Yes. Complete. Read, podemos poner, se escribe igual en pasado y en presente. Read. Read, R-E-A-D, ¿verdad? Sí. Sepa. Igual put, se escribe igual en presente y en pasado. ¿Cuál? ¿Cuál? No te escuché. Put. Put, P-U-T. T. Es regular. ¿Qué quiere decir ese? ¿Qué significa? Poner. Es poner. Y es regular. Es irregular. Cook. Es regular y se escribe cooked. Exacto. Call. Call. Es regular. Y es call. Okay. ¿Ah? Dance es regular, dance. Ver, mirar y otro. Tenemos el usa, hace algo así, usa. Creo ayer, que es de, de usar como que es ese. Ajá, sí, ajá. Sí. Use, ajá. Use. ¿Cómo sería? Comer, eat, ate. Espérame. ¿Y en pasado? ¿Qué sería ate. Ahí? Ate. Ate. Ajá, ate se escribe. Ate. Study. ¿Cómo dijo? Study. El pasado sería study. Ajá, sí se escribe. Study. Le quita la Y, va. Ajá, sí. Solo sería con E, vea, está de.
No, sería con IED al final en pasado. En lugar de la Y, le quita la Y y le pone IED. Studied. Ajá, studied. Studied. Ajá. Ah, la Ocho. Yo llevo 8, ¿cuánto llevan ustedes? 8 también. 8. También está. Ay, yo llevo 6. ¿Cuál anotaron ustedes? ¿Cómo te llevo? Like, sí. Room. Ah, room. Use. Clean, de limpiar. Ajá, clean. 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 Ajá, el pasado es cleaned. Cleaned. ¿Qué me parece? Con ed, cleaned. ¿Qué? ¿Cuál, perdón? Sería get. Ah, get. El sí, pasado es got. Con o. Ajá, got. Con o. Ajá, cabal, got. O gotten. ¿Cuál? No, got. Con o nada más. G-O-T. Ajá, ese es el pasado. Ajá. Uh-huh. Ah, sí, porque lo tengo participio. Finish. 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 Yeah, present and past. Present and past. I'm asking. Yes. Estoy preguntando. Present and past. ¿Sí? Sí. ¿Y todo el mundo tiene lo mismo? Yes, sí, teacher. Todos tienen que tener la misma lista. Todos los integrantes. Nada que va, vos copias, Nel. Uno el secretario, nada. Porque yo le voy a preguntar a cada uno que me diga cada uno, ¿sí? Cada uno me tiene que decir uno por lo menos. All right. Faltan, chequenlo por favor, chequen el spelling y todo. Falta exactamente 4 minutos, chequenlo cualquier cosa. Y por las dudas, chicos, háganme 3 más. No vaya a ser que tengan repetidos con las chicas. Okay. Y vamos a ver estas chicas ahorita. No se preocupen, yo les voy a decir a ellas también. ¿Ustedes qué dijeron? Vamos a ver con estas chicas ahorita. Did you ¿Terminaron? ¿Did you finish? Yes, teacher. Yes, todo. Solo 10 eran, ¿verdad? Sí, pero pues, háganle 3 más. No vaya a ser, fíjense. Bye. No vaya a ser que tengan lo mismo que los chicos. Eso sí, que le iba a decir presente y pasado, ¿verdad? Y todas ustedes tienen que tener la lista completa. Work. Porque tanto, cada uno le voy a preguntar. Vaya, faltan 3 minutos, así que no se preocupen, denle. Work. ¿Cuál es la, cuál dijimos la otra? La 12, ¿cuál sería? La 12. No, visit era el otro, ¿o no? ¿O no pusimos visit? Visit, ¿ah? La 10. No. Visit es la 11, ¿o no? Ay, yo no. Y la 11 sería esa. La tengo. No, visit es la 11 y la 12 es work. La 11. Entonces la 12 me hace falta. Irregular. También read. Run. When. Y did. Ajá. Solo y eso. Y pay también. No sé si lo mencionaste. Pay es irregular. Irregular. Sí, porque se escribe P-A-I-D en el pasado. Do, y el presente es P-A-G. P-I-G. Correcto, correcto, correcto. Do. Do es irregular. Se escribe sí, no lo mencionaron. Sería put. Sí, es el 11, digamos. Sería put, run. Va, quizás vamos a ir desde, el va, inicio. Sí. Voy a mencionarlo uno por uno y voy a decir si es regular o irregular. Sí. Complete y es completed. Ese es regular. Read y me imagino que es irregular porque se escribe igual, va, read. Sí, regular. Es irregular. Put también es irregular. Put. Sí. Es el pasado. Cook. Y si el pasado es cooked, es regular. No. Called es regular también, ¿verdad? Sí. Danced es regular. Made es irregular porque es diferente, ¿no? Worked es regular. Si me estoy equivocando, me corrigen, va. Run y run es irregular. Go, went, irregular.
do, did, irregular, paid, paid, irregular, y asked, regular. ¿Estamos ahí? Solo la pronunciation, pero de lo demás estamos bien. El pasado de make, ¿cuál es? Made, made, se escribe made. Made. Made in China. Made in China, yes, exactly, de verdad que sí. Vaya, regresemos pues, going back to business. Y a los chicos ahorita, ya van a regresar las chiquillas acá. Excellent, good job, guys. Woo-hoo. Vamos a esperar a las muchachas. Espérenme, quiero ver. Tengo que hacer algo ahorita. Vamos a empezar. A ver, todavía faltan las chicas. Estoy esperando más chicas acá. Espérame, Chasmita. Ya ganamos. ¿Por qué ya ganaron? ¿Ve? Y ni siquiera han empezado. Qué barbaridad con estos chicos. Espera, qué barbaridad. Ahora, ajá. Vamos a hacer algo, apenas. ¿Qué actitud tienen ahorita? No, olvídate, gran feeling. Sí. Vaya. Vaya, chicos. Vamos a ver quién va a preguntar. ¿Quién va a empezar? Aquí no hay de ladies first ni nada por el estilo, oigan. Así que no, nada que ver. Vaya. Vaya. Cara o corona. Chicos. Hombres al poder. Ajá. Cara o corona, niña chicos. Cara. Niña cara. Niña cara. Entonces los chicos corona. Las chicas corona. Empiezan los chicos. Corona, miren. Miren para que vean que no estoy haciendo nada de trampa, ¿va? Ja. Así como la teacher dice baby girl. Sí, yo sé que soy una baby girl, pero no estoy haciendo nada de trampa. Vaya, entonces quiere decir que las chicas empiezan a decirle cada uno de los verbos y los chicos tienen que decir, ¿cómo se llama? El pasado. Vamos a ver. Déjenme ver. ¿Dónde tengo yo este relajo cuando yo más lo necesito? Where did I put it? Where did I put it? I left it here. Uh-huh, uh-huh. Aquí está. Vale. Voy a hacer mi cronómetro. Espérenme ahorita. Vamos a ver. El timeline here. Teacher, ¿usted tiene el cronómetro? Sí, aquí lo tengo. ¿Ustedes qué dijeron? Vaya, chicos. Entonces, cuando yo les diga, vamos a empezar. Y entonces, quien tenga, vamos a ver en cuánto tiempo los chicos contestan el pasado de cada verbo que las chicas le vayan a decir. ¿Les parece? Puede ser cualquiera de ustedes. La cosa es que ustedes se ayuden entre sí. Vaya, a ver. Chicas, ¿tienen su lista ya? Sí. Vaya, necesito que todas las chicas se quiten el micrófono, por favor. Las chicas ahorita. Bueno, los chicos también porque tienen que contestar. Todo mundo, micrófono encendido, por favor. Could you please? Hasta chicos y chicas, Mr. Jonathan, Claudia, Harrison y Ronald, por favor. ¿Encendido o apagado? Encendido, my friend. Ok, muy bien. Giselita, ¿también tú? I want everybody. Vaya, ahorita voy a empezar a cronometrar. Vea. Aquí yo empiezo a cronometrar. Así que ahorita está cero. Mire, cerito, ve. Ahí está. Vaya. Van a decir las chicas el presente y los chicos van a decir el pasado. ¿Les parece? Ok. A ver, Giselita, tú me vas a dar el primero. Ya te digo, todavía no. También te pusieron eso. ¿Preparadas? Dale, voy a Claudia. ¿A dónde? De la semana que viene. Espérate que la Claudia va a silenciar porque es mucha bulla. No mentí. All right, preparada, listo. Dale, Giselita. Like.
Like, pasado, chicos, púrense. Like it. Siguiente, Karina. ¿Cómo? Run. Ok, vaya, tercero, Adita. Sí. Sí. So. Adita, ya estuvo, vaya, Jancy. Use it. Ajá. Siguiente, María Elena. Have. Ili. Ili. Nos está robando tiempo. Ay, Dios. Reinita. Play. Karina, otra vez. Watch it. Uy, vaya. Les voy a dar tiempito más porque la Ili no estaba. El último, María Elena. It. ¿Cómo? It. Terminó. Ya le di 6 segundos más. 1:06. A ver, ¿cuántos alcanzaron a contestar, chicas, según la lista de ustedes, los chicos? Ocho. Vaya. Entonces, hoy quiero que los chicos digan el presente y las chicas van a responder. Y por favor, estén atentas, que no le quiero volver a preguntar. Digamos los irregulares, chicos. Lo que sea, no importa. Orden. Qué malo. Decímelo a mí. De abajo para arriba, comencemos. De abajo para arriba. Decímelo a mí, que ya te gané. No puede jugar. Yo no puedo jugar, ni modo. Cuando les conviene, no puedo jugar. Y que en la próxima lo vamos a poner más duras. No, olvídate, si yo les tirara a matar ahorita, se mueren. Vaya, denle pues. Vaya, chicos. ¿Preparados, chicos? Dele. Vaya, dele, listo. Eduardo. Eduardo, dale. Hey. ¿Cómo? Ay, señor. Ay, te equivoco. Pay, dije, pay. Ah, no, espérense. Denle otra vez. P-I-G. Pay. Pay. Vaya, chicas, pay, el pasado de pay. P-I-G. Ah, va, muy bien, Claudia. Page. A ver, Antonio, dale. Ask. ¿Cómo? Ask. Very good, Giselle. Dale, Moy, siguiente. Nake. Digo Nake. Nake dijiste, ¿verdad? Make. Made. Very good, Jancy. Carolito, William, dale. Put. Ajá. Cook. No, dijo put. Put. Ya se equivocó. Put. No, dijo put. P-U-T. Put. Mucho put. Tiempo. Put. Exacto. Mucho. María Elena dijo put. También. Put. Siguiente, Víctor. Read. Red. Very good. William, siguiente. Call. Cold. Very good. Cold. Sí. Vaya, ¿cuántas llegaron las chicas? 2, 4, 6. 7. 7 conté yo. Sería hasta la que le ayudó. Oigan, 7 y no pueden pronunciar porque no se les entendía. Exacto. El amigo se lo entendía. Y se tardaron mucho. Hasta aquí se ven las teclas. Buscando el perro. Googlearon rápido. Ajá. Pero se tarden mucho. No, hombre, yo sabía que iba a haber algún desenlace fatal aquí. Very good job. Muy bien, chicos, los felicito. Ajá. Mañana va a ser bien diferente, así que quiero que todo. Ella va a poner el desquite. Todo mañana, por favor, todo. Porque ustedes no saben con qué le voy a salir. Bueno, si no vienen, no pasa el ciclo.
Niñas, mañana no hay que ser condescendientes con estos chicos. No. Bueno, chiquillos, sí, mire, siempre han ganado ustedes, siempre ganan la muera. No, no, le buscamos, no, le buscamos los más fáciles. Hasta el final de los siglos, amén. Ay, Dios guarde. No, mañana todos van a sufrir conmigo, así que yo que ustedes leyeran la lista, oigan. Lean la lista, tanto regulares como irregulares, y por favor estudien el spelling. Porque mañana yo tiro a matar con spelling. Oigan. Vaya, de acuerdo. Vaya. Sí. Bye. Bye. Kisses. Good night. Good night, teacher. Good night.